tecrübe. تغرب تسكت الجبال يا عباد الله، وبقيت وحدي هايم بين الجبال، وبقيت وحدي هايم بالجبال، جميع القوال وصغني ما قالوا. قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع القوال وصغني ما قالوا. ياتي الفرج من الله، القوال وصغاني ما قالوا. قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع القوال وصغاني ما قالوا. ياتي الفرج من الله، والعبد من مولاه وانا في يد الله. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله جميع الاقوال musical generado por judíos y musulmanes
tras siglos de convivencia en la península ibérica. Establecemos un diálogo en las canciones de las diferencias existentes entre estas dos comunidades que con diferente lengua, con otros modos de entender lo religioso, también lo profano, lo trascendente y lo cotidiano, se entremezclan, no obstante, en las calles y en las plazas, en el zoco, pero también en las cortes de los reyes y los palacios califales. Durante la Edad Media, a la vez, al mismo tiempo que la guerra y el enfrentamiento, tuvo lugar la coexistencia, incluso la unión, entre las tres grandes culturas, también religiones presentes en la península ibérica. Y en el campo de la música especialmente tienen un momento álgido y brillante que se da en la corte del rey castellano Alfonso X, el bien llamado El Sabio, que reúne músicos de las tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes, a los que manda componer su obra magna, que son las Cantigas de Santa María, y en las que se refieren los milagros, se narran los milagros de Nuestra Señora la Virgen, y en las miniaturas, que son las pequeñas ilustraciones que acompañan cada cantiga, cada partitura, se ven dibujados, se ven perfilados músicos judíos, cristianos y musulmanes tañendo los respectivos instrumentos propios de la época. Para mi casa me lava.
Claramente dos épocas doradas en la música de Al-Ándalus. La primera es a partir de la llegada de un músico excepcional, Sir Yahb, que proviene de la corte persa y llega a la cordobesa. Y se adelanta 5 siglos al espíritu renacentista, porque además del músico y fundador de la escuela musical andalusí, era poeta, literato, astrónomo, geógrafo, diseñador de peinados para las señoras andalusíes y añade, en cuanto a la música, específicamente una quinta cuerda al laúd y sustituye el plectro que hasta entonces se había utilizado, que era de madera, por una pluma de águila. Unifica también todos los estilos que habían en el sur peninsular y dispone los tonos y semitonos desarrollando la teoría musical que desde Pitágoras hasta Avicena prácticamente había permanecido siempre en constante evolución por toda la cuenca sur del Mediterráneo. La música y la poesía son dos de las más altas formas de expresión para los judíos y los musulmanes de Al-Ándalus. En ellas vuelcan sus alabanzas a Dios y sus cantos místicos y también reflejan la turbación por la belleza o la descripción de motivos de la naturaleza en los géneros de la música andalusí como son la muasaja, el seyel, la casida, la jarcha o las nubas y para los sefardíes las canticas, las romanzas o las coplas que son las que componen nuestro repertorio. El grupo funciona como cuarteto, 2 miembros representan a la parte andalusí del proyecto, ellos son Aziz Ansawi, que toca canun, que es un salterio muy, muy antiguo, basado en salterios medievales y que se sigue tocando aún hoy en día en el norte de Marruecos. El otro músico, Youssef El Husseini, lleva la parte del canto, el canto andalusí. Él es digamos, heredero de una cofradía de muchos años de música sufi en Tetuán y toca laúd árabe también, otro instrumento que se desarrolló aquí en la península en la época de Al-Ándalus. Luego está Mara Aranda, que es la que se dedica o la que se encarga de la parte vocal sefardí y también toca algunas percusiones. Y yo, J. Martínez, pues que toco los instrumentos de la tradición así más cristiano medieval, como la cítola, la zanfona y algún laúd también. Thank you.
lágrimas de sus ojos, perlas brillando. Me dice que tienes, que me consientes, quien te hizo sufrir. Me dice que tienes, que me consientes, quien te hizo thank you.